Según el director de tránsito de Bucaramanga, Carlos Enrique Bueno, este dispositivo permitirá detectar en tiempo real los vehículos que carezcan de documentos y requisitos como el seguro obligatorio SOAT y la revisión técnico-mecánica. Consiste en una cámara que se está moviendo por toda la ciudad, puede estar ubicada en una moto, en un carro o en una camioneta de la dirección de tránsito, y va haciendo el escaneo de todas las placas que están en la vía. Es como tener 1000 ojos, es como un ojo biónico que permite a nosotros saber si los vehículos tienen revisión técnico-mecánica o SOAT en orden, porque se comunica en tiempo real con la base de datos del RUNE del Ministerio. El funcionario también cuestionó la actitud de algunos actores viales en la capital santandereana, como este conductor que arrolló un peatón y huyó del lugar, y este otro infractor que, al ser requerido por invadir el carril exclusivo de Metrolínea, que una vez salió de los volardos separadores, decidió fugarse de las autoridades. Hoy, por ejemplo, tuvimos a una infractora que, tratando de escapar del control, se montó al separador entre el carril exclusivo y el mixto, se quedó atrapada, fuimos, tratamos de sacarla y una vez se sacó, se voló. En este caso tiene infracción por fuga, tiene infracción por invasión del carril exclusivo y toda una serie de multas que superan el 1,000,000 de pesos. Finalmente, el director de tránsito de Bucaramanga reiteró la total prohibición de utilizar esta intersección ubicada en la vía que conduce del Cacique al Diamante 2 en ambos sentidos, ya que hasta ahora no ha sido habilitada por las autoridades correspondientes. Efectivamente, ese es un punto en el que los semáforos están intermitentes. Ya hemos hecho la gestión con el contratista, que no ha colocado, digamos, la semaforización en ese punto, y pronto estarán estos dispositivos prestos para poder generar una movilidad segura en ese sector, efectivamente. ¿Ahorita está prohibido el paso ahí? Ahora está, digamos, obstaculizado por maletines para no generar situaciones complejas, y cuando estén implementados los semáforos se va a dar vía. Todas estas acciones y estrategias buscan generar una cultura vial y reducir los altos índices de accidentalidad que se vienen presentando en la capital santandereana.